Es imposible, ¿no? Recoger en una campaña todas las actitudes, todas aquellas decisiones y comportamientos que pueden contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿no? Nosotras hemos destacado algunas, por ejemplo, la importancia que tiene pues, la implicación de los hombres en las tareas de cuidado, la necesaria corresponsabilidad, cómo los niños y niñas, si ven que los hombres se implican en las tareas de cuidado, bueno, pues también las van a interiorizar y van a imitar esa actitud. También hemos querido bueno, pues dar protagonismo a las mujeres en ámbitos o en áreas donde bueno, pues, no suelen tener ese protagonismo porque son áreas masculinizadas, como puede ser la ciencia, la tecnología o la importancia que tiene, ¿no? El disponer de tiempo libre, ocio para las mujeres y la práctica del deporte, ¿no? Son algunas de las cuestiones que se van a poder observar como señaladas en la campaña diseñada, pero efectivamente lo que queremos es que la ciudadanía aporte y que a través de ese hashtag Yo Enseño Igualdad pues puedan hacernos llegar bueno, pues situaciones diarias a través de las cuales bueno, pues, las personas, como digo, y desde nuestros ámbitos de responsabilidad, pues vamos haciendo igualdad, ¿no? El otro día, por ejemplo, recibíamos la de una profesora, ¿no? Que decía, yo hago igualdad cuando en mi aula bueno, pues doy tiempo a las chicas para que puedan expresar sus ideas, para que puedan bueno, pues mostrar ante la clase sus pensamientos y bueno, pues haciendo que los chicos respeten bueno, pues el turno, esas opiniones, pues como, ¿no? Se respetaría la de ellos, ¿no? Por ejemplo, es un Un caso.